A ver, tenemos también. Quería ver. Dora Black. Si no me equivoco, sacaron Dora Black 1 hace poco. Hace 3 semanas. Que le podemos echar un vistazo también. Porque hace un día salió el volumen 2. Así que, así salga el tema o no, vamos a bancarnos mutuamente. Perfecto. Me parece de locos. De rojo podemos también chequear. Central Sea. Pues yo qué sé. No sé qué más ha salido estos días. Así. Antes tenía algo más. Esto. Y. Bro, ¿me podría hacer un favor? Es que yo no sé si me hablas a mí o al guachurri, tío. ¿Te podrías decir? Ah, pues, claro. Claro que lo puedo mirar. Yo no tengo cuenta de Spotify, también te digo. Me sale. Yo creo que esto significa que no está en España, ¿eh? Porque me sale como el signo este de blog. Pero yo tampoco tengo Spotify y a veces no. No me deja, pero bueno, creo que nunca me había salido así. Yo creo que no está en España aún. Entiendo yo que no está en España. Lástima. Khalid, podríamos. Post Malone. Es que me van a bajar el vídeo por copyright, pero bueno, por probar. Kenia Os. Por los Keninis, que son, la verdad, prácticamente hooligans. Vale. Pues nada, chicos. Haced un tema, tío. Y a romperla. Pues ya está. Vemos esto por orden y yo creo que me piro. A no ser que alguien más me pase un temilla. Estáis todos invitados. Y bueno, ya sabéis que esto se va subiendo a YouTube por orden y pues no sé qué día saldría, pero. Siempre subo todas las reacciones. El canal de YouTube está yendo muy bien, por cierto. Me alegro un montón de cada vez se ven más las reacciones y bueno, eso significa que van bien las cosas. Y nada, el sábado tenéis el tema nuevo. Supongo que a las 12 de la noche lo subiré. No sé ni por qué. Realmente siempre tengo esa duda de a qué hora y qué día sería el más óptimo para sacar un tema. Pero bueno, creo que es más suerte que no una ciencia exacta de que a cierta hora, pues supongo que tendrá su lógica. Pues el sábado por la noche está más la gente en su casa. O quizá como lo subes el sábado por la noche y luego el domingo, que sí que la gente está más viendo YouTube y tal, pues tienen todo el día para verlo y justo ha salido esas 24 horas. Yo imagino que por ahí van los tiros, pero. Aparte de eso, no sé qué me podría convenir más. Así que, pues yo qué sé, saldrá el sábado y a chuparla, tío. Así que más da. Saldrán las dos versiones de los dos productores y ahí lo tendréis, a ver qué tal. Vamos a ver ahora Dora Black volumen 1, que es algo que salió hace 3 semanas y no tengo mucha idea de lo que es. Pero vamos a chequear. Tú no eres famoso, tú eres conocido. Tú crees que es lo mismo, no es ni parecido. Gente risas. Vale, a ver, de lo poco que sé es que estos son Kinder Malo y Pin Flaco. Hace años eran la vanguardia del trap en España. Eran prácticamente lo único que había de los primeros que lo petaban haciendo trap y tal. Y pues les pilló mucho hate de gente, yo creo. Les pilló una etapa que eran un poco los payasos de internet. Pero bueno, al final yo. Vaya, casi que al final el panorama les dio un poco la razón, por así decirlo. Y al final el trap ha pegado por todos lados, incluido España. Y bueno, pues ellos han ido sacando algunas canciones, pero bueno, cuando más de moda estaba el trap, ellos como que no han subido tantos temas, me parece.
Y como que iban un poco por cada uno por su lado, ¿no? Y ahora parece que Dora Black intuyó su sello o algo así. Pues han querido como juntarse otra vez y hacer algo juntos. Obviamente, pues. Pues esto va a ser tremendo, imagino. 200.000 visualizaciones en 3 semanas. Y luego vemos el Dora Black parte 2, volumen 2. A ver qué tal. Abrazos y mucho ruido, brindándoles escucho desde el camerino. Como la sala entera grita mi nombre, lo paso de moda como Converse. Ayer me dijiste quiero verte, vamos donde quieras, bebé, dime dónde. Escucha lo que digo, he subido pero no se me ha subido. Si no te lo crees, pregunta a mis amigos. Pregúntale a Ángel, pregúntale al Chopo. Sonrío cuando pienso en tu foto. Como si me hubiese tocado la Tristón, ¿no? Parece. loto. Todo lo que pasa no es real, lo noto. No. Estoy más de lo que pido. Oye, Kinder, porfa, ¿te importa una foto? Hacemos la que quieras, no me importa, loco. Tranquilo, no hay prisa. Me echo más fotos que la torre de Pisa. Y siempre con cariño, con una sonrisa. Qué asco le tengo a los aires de grandeza. Los que se creen algo a mí me dan pereza. Yo no soy artista, a mí no me interesa. No pierdas la Duro, simpleza este como tema, dice Luca. joder. Los hago de tu mente, soy como una escupa. Saca ya ese tema que al final caduca. En esta vida hay que ser bueno y un hijo de... Ole, Manuel y Lole, todo es de colores. Dora Blatt, siempre fuimos los mejores. Mucho money, mucho estilo, mucho Entrada del valores. puto Pin Flaco, Aunque hay alguno por ahí que solo qué jode. cabrón. El que quiera llorar, que se desahogue. Suave, lento, disfruta del momento. Que las palabras se las lleva el viento. A mi ex le digo que lo siento. Necesito volver a Y que escuchar esa todavía entrada, tío. como dice Luca. Los hago en tu mente, Rompe soy ahí como a una media escupa. canción. Es Saca ya ese que tema que al hacen final un caduca. En poco esta vida hay que ser lo que no bueno hace y un nadie, ¿no? Esta hijo de... gente aún. Siguen innovando, tío. Ole, Manuel y Lole, todo es de colores. Dora Blatt, siempre Ah, es fuimos... que la voz está perfecta la voz. Es una locura cómo está producida y cantada, tío. Este tío sabe muy bien cómo cantar y ajustarse la voz para que suene muy bien, tío. Un Es una hijo locura. de... Ole, Manny, Ole, dole. Manuel y Lole, todo es de Brutal. colores. Dora Blatt, siempre fuimos los mejores. Mucho money, mucho estilo, mucho love. Aunque hay alguno por ahí que solo le jode. El que quiera llorar, que se desahogue. Suave. Me mola mucho el flow, ¿eh? Quien quiera ayudar que se desahogue. Es como que hace un Lento, pequeño. disfruta del Un momento. cambio de Que ritmo las palabras ahí. se las lleva el viento. A mi ex le Mola digo que mucho, lo tío. siento. Y que todavía está su culo marcadito en el asiento. Me queda 1% y no voy a gastarlo con lamento. Ni pérdidas de tiempo. Me voy con la que junta Coca-Cola con mento. Con la que grita como un Pollini dos Dos tiempos. Yo sé tiempos. meterme dentro. Tardo poco tiempo. Mami, porque tengo el mapa de tu cuerpo. Y dentro hago concierto. Yo sé cómo hacerlo. Podemos ser dos guarros como cerdos, flechas de Cupido, pero muy pocos aciertos. No todas las que tiro son con los ojos abiertos. A veces me encuentro contigo por el... En realidad, a mí me gusta más Pin Flaco, los dos, tengo que reconocerlo. Porque todo lo que hice con Cupido y toda la vaina me mola mucho, tío, y tampoco es que sea yo súper fan de toda la vida de estos dos, tampoco me la voy a dar de que era el único que los seguía cuando hacían trap, estaba yo solo mirando, tampoco es ese plan. Conocí alguna canción y punto. Pero a mí, sobre todo por cómo modula la voz y tal, y no sé, se me hace muy agradable escucharle, realmente cantando casi cualquier cosa, solo por cómo está su voz, a mí ya me mola, tío, lo hace muy bien el cabrón. El desierto, pero desaparece cada vez que me despierto. Está en los papeles reales. Creo que a nivel de letra, en esta canción concretamente, me gusta más Kinder Malo. Y probablemente en general en su carrera.
a nivel de letras sea mejor, pero a nivel de musicalidad y sonar muy bien, Pin Flaco para mí está por encima. Cada uno supongo que tiene lo suyo y por eso se compensan tan bien y supongo que pues eso te hace al final formar un buen equipo, ¿no? Tiene su lógica. Volumen 2. Volumen 2 será full trap, ¿o qué? Vale, vamos a escucharlo directamente. Este tema me ha gustado mucho, muy tranquilo. Me mola, tío. Este tema me lo escucharía en mi día a día, la verdad. Un rato que esté tranquilito y tal. Muy bueno este tema, ¿eh? God.